Ayer jugaste un partido increíble y te vimos muy emocionado justo después de la bola de partido y también en el podio. ¿Puedes explicarnos en qué este título es especial con respecto a los 12 otros? Bueno, cada título es especial, ¿no? Me he emocionado muchas veces, pero bueno, este año creo que es un año muy difícil para todos, ¿no? Estamos viviendo una situación triste mundialmente hablando, enfrentándonos a un virus que ha parado el mundo, cosa que no conocíamos en la historia reciente. Y bueno, evidentemente para mí fue un partido emocionante, jugaba contra uno de los mejores jugadores de la historia y en un escenario único para mí, ¿no? Bueno, creo que jugué un partido muy muy bueno y también todo junto, bueno, todo junto hace que al final las emociones estén allí. Dijiste que no te preocupes del récord de títulos, pero te gusta la historia de tenis y ahora que estás al nivel de Roger Federer con 20 títulos en Grand Slam, deberá ser algo fuerte y quizás un poco emocionante, ¿no? Yo siempre he seguido mi camino, ¿no? Y la realidad es que soy una persona más o menos, diría que más o menos estable emocionalmente. Es decir, no, ni cuando pierdo es un drama, ni cuando consigo algo importante tampoco es algo increíble, ¿no? Intento vivir la vida con tranquilidad, con normalidad. Evidentemente, días como los de ayer me ayudan a seguir trabajando aún si cabe con más ilusión y con más positivismo. Pero bueno, como siempre, ¿no? Tanto vivir los éxitos como las derrotas con naturalidad y con normalidad. Y yo creo que esto no es una excepción, simplemente una noche y un... Yo creo que un paso más en mi carrera deportiva. Bueno, me hace ilusión, evidentemente, empatar con Federer a 20 Grand Slams y bueno, veremos lo que pasa en el futuro. Estas dos últimas semanas estuviste mejorando cada partido. Siempre das el mejor de ti aquí en París. ¿Qué hay especial entre ti, esta ciudad y Roland Garros? Bueno, al final es un lugar que conozco muy bien, me siento cómodo, me siento arropado, querido también por la organización, por todos los trabajadores de Roland Garros. No sé, es un lugar muy especial para mí y aparte es un torneo sobre tierra batida, a 5 sets, que es la superficie que siempre he tenido más éxito. Bueno, todo junto hace que sea un lugar único y diría que casi mágico para mí. Bueno, era un año muy difícil, pero aún así se ha podido conseguir y la verdad que, bueno, increíblemente feliz y agradecido a la Federación Francesa, a Roland Garros, por haber hecho posible que se jugara Roland Garros en un año con tantas dificultades para todos. Muchas gracias, Rafa.